Bienvenidas y bienvenidos una semana más a el podcast de Escuadrón Pikmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 111, con el especial titulado... Corrupción en Nintendo España. ¿Qué tal, Spider? Pues mira, muy bien, que teníamos ganas de grabar, sí. La verdad, y... Un mes, ¿eh? Sí, o sea, una tontería, pero hemos esperado a que fueran saliendo noticias de Switch, porque... Telita lo que ha salido. Es que... Bueno, ya hablaremos de... Yo estoy trastornado todavía, ¿eh? El tema de la corrupción, bueno, en España ya es algo que es normal. Es algo habitual. Es que hay corrupción hasta... Cuando alquilas una plaza de parking, por ejemplo. Bueno, no la va a ver en Nintendo España. ¡Hombre! Y bueno, ya veremos. La historia es muy chapuza todo, como viene siendo habitual. En Nintendo, ¿no? En Nintendo, pero en España más. Y luego lo... Como y me comentan, perdona, ¿eh? Sí. Me comentan que hay hilos entre Nintendo España y el Real Madrid. Bueno, te voy a decir que hay mucho oyente que es del Real Madrid. No, que no estoy diciendo nada, pero... Ah, vale, sí, ya sé. Sí, hay hilos de... Hay hilos, ¿verdad? ¿Te ves, en luego, el palco. En el y no, broma, si miráis la persona que lleva la cuenta de Nintendo España, hay fotos de él en el palco. No hay que decir nada. No hay que decir nada, pero... Pero bueno. Es un hecho. Hay una foto que demuestra... Que está en el palco. Está ahí en el palco. Entonces... Que conozca a Florentino, ¿no? Eso ya. ¿Florentino o político? O político. Están ahí haciendo tratos que a lo mejor no son tratos limpios. Son tratos sucios. Eso ya... Ahora entonces... Ni confirmamos ni desmentimos. Hemos perdido ya... Porque sé que hay bastante oyentes del Real Madrid. Pero bueno, hay oyentes del Real Madrid... O sea, hay, digamos, fans o seguidores del Real Madrid que no quieren a Florentino. Claro. Eso también es verdad. Eso que... Hay que saberlo. Hay que saberlo. Como que hay fans del Barça que no quieren que no a Bartomeu este. Bueno, dejemos el fútbol. Sí, que... Y la política, porque no es el tema, pero... No es el pero tema. Bueno, hay quizá algunas conexiones por ahí. Hay conexiones... Y bueno, pues hablaremos de más precios de temas de Nintendo Switch, de pases de temporada y... DLCs. Hay quien asienta mal, ¿eh? El DLC. Hay un calvo por ahí que... Y hay gente que le parece correcto. ¡Hombre! Si las otras lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro. Bueno, había que escucharte hace 5 años lo que eso decías. Eso lo de siempre, lo de, hombre, si lo hace yo también. Claro. Eso sí. Si yo él roba, yo también. Pues, hombre, no es yo el tonto. Claro. Pues, muy bien, muy bien. Pasa. Y nada, pues ya quedan 2 semanas, creo. Estamos a 18. Ya reserva la tuya, ya. Es que eso es otra cosa que comentar. O sea, ¿cómo puedes reservar una consola que está en todo el planeta agotada? Eso que pone en todos los anuncios. En todos los anuncios. Pero si tanto anuncio, quiere decir que porque no está agotada. Porque hay presiones de Nintendo España a los medios para que publiquen que la consola, hostia, se está agotando, pero... Decir que se puede reservar. Claro, igual que NES también hay unidades. Me acuerdo que dijeron, no, tranquilo, que en Navidad habrá... En Navidad, sí. Tal, no sé qué. Sí, ya lo veo. Has pillado una y de casualidad, he ¿no? pillado una y casi... Bueno, ahora lo comentaremos, vale. Sé lo que hiciste, pero que... Fatal. Cutre, es la palabra. Cutre en mayúsculas. Nintendo España es lo peor. Y vamos a... O sea, es que aquí son dos factores. Tú juntas Nintendo, que ya por sí da asco, y juntas España... Que es un poco... Que de por sí... Cutre y... Marca España ya es esto, cutre... Que no vamos bien. Exacto, cutre... Y la filial de Nintendo España... Corrupción. Corrupción. Entonces, en esta época vamos a decir nombres... Apellidos. DNI, cita. DNI, ya veremos. Tengo que consultarlo con el abogado. O con la secretaria. Señor letrado. Y incluso correos filtrados de los concursos, a los WikiLeaks, concursos amañados. Esto es como eso de Eurovisión, que no sé si estás enterado, que han amañado todo. Es de España, también sí. Hay corrupción en Eurovisión. Pero en todos lados hay corrupción. Aquí, incluso en este podcast, hay corrupción. Hay corrupción también. Y yo no la sé aún, pero hay indicios. Desde hace años, ¿eh? Pero bueno, eso. Y nombres, hasta nos han pasado fotos de chats de WhatsApp. De gente de Nintendo España. Pues eso no sé si se puede decir aquí. Diciendo que el nuevo Zelda, la dificultad es como Dark Souls. Que ya me ha dejado ya. Si tú eres el que lleva la cuenta de Nintendo España. Y que además lo que se ha visto es el 0,2%, ¿no? Sí, como siempre. Vale. Lo demás no copien. Claro, lo demás es campo.
Pero bueno, vamos vale, allá. Vamos que nos vamos. Resumen, bueno, como siempre, ¿no? El guión va a ser estructurado por si hay algún oyente nuevo, que puede ser. Siempre hay alguno. Siempre hay alguno, Siempre hay uno o que entra no se acuerda, y otro que se va. Porque dice, hoy habla de Real Madrid mal. Ya, mal. Pues se toman por culo ya. Yo no hablo mal de Real Madrid, Bajo no le gusta mezclar cosas, ¿no? Claro, bueno, eso. Vamos a ir con el resumen. Bueno, resumen. Lo de siempre, vamos a hablar de Sé lo que hicisteis, leeremos algunos correos que nos han llegado, hablaremos de nuestras historias, a qué hemos jugado nosotros. Propuestas para web. Propuestas que para yo la creo web. Que va a gustar. Pero, bueno, ahora entraremos. Sí. Hablaremos. Luego, más noticias, ¿no? Noticias, tal cual. Bueno, hay bastantes noticias. Intentaremos ser un poco rápidos porque la semana que viene va a haber podcast. Ya lo hemos combinado. Bueno, vamos a grabarlo. Lo que no sabemos aún, si ser unos rastreros como Nintendo. Y aunque lo haremos la semana que viene, publicarlo. Aquí un mes. Para un mes o dentro de dos semanas, como cuando le debería tocar, ¿no? Ahora ha habido un poco de luz y hay más tiempo. Y ahora, pues, las cosas cambian, ¿no? Es que hay que cuadrar. Aunque tenemos más tiempo, hay que cuadrar. Hay que cuadrar las cosas. Yo voy a tope últimamente. Sí. Si no es el sábado, imposible. Hablaremos también. Mira, es que siempre voy por ahí en el trabajo. Lo digo, hostia, ahora se me ha venido esto a la cabeza. Para el podcast lo comentaré. Luego, no me acuerdo. Y el Telegram está lleno del el chat ese secreto. Está de para el podcast. Y luego, al final... Al final nada. Entonces, bueno... Siempre tengo que llevar un bloc de notas. Una libretica. No tengo nada apuntado, pero para que no se me pase. Ah, no tienes nada apuntado. No, vale. Pero si se me digo, viene... hombre, a buscar la libreta, digo igual. Si se me viene algo ahora a la cabeza, me no, lo no, pero no arranques la hoja, hombre. Sí, la arranco. Espérate, di una hoja más grande. Bueno, pasamos a Sé lo que hicisteis. La semana pasada. Bueno, comenzamos el Sé lo que hiciste la semana pasada o el mes pasado. Sí, pero antes de nada un disclaimer, una nota. Dime. Sobre la batería del portátil. Ah, sí, estamos grabando... Con un portátil, se me ha olvidado el cargador. Sí. Con lo cual, y la batería ya tiene un tiempo y entonces no, seguramente no dure lo que tiene que durar. Entonces, aquí dos cosas, o que dé tiempo a grabar... O que no dé tiempo. O que no dé tiempo y tenemos que coger el teléfono y grabar con el teléfono. Pero el micro será el que tiene. Para que veáis... Igual escucháis ahí... el sonido diferente, pero bueno, sí. Es lo que hay, tú. No nos han dado una subvención, la estamos pidiendo. Y está claro, pues, si no, pues no tenemos estos problemas, ¿vale? Bueno, iba a hacer demagogia, pero... Hazla. Da igual. Vamos al tema. Bueno, sé lo que hicisteis el último mes. ¿Algo que comentar, señor Spider, pues mira, antes estoy, de leer el correo? Liado, la verdad, y he jugado, lo poquito que he jugado ha sido a Project Cars. Bueno, pero hace mucho tiempo ya, bueno, hace ya unos días que no juego. Y por otro lado, como tengo, digamos que en casa, cuando trabajo en casa, tengo el iMac, ¿vale? Y tengo al lado un monitor. Sí. Un monitor, un LG de estos que eran monitor tele y tal, tiene unos años, pero bueno. Entonces ahí tengo la NES Mini puesta. Hostia. Entonces cuando entre que arranca el ordenador, o a veces que a lo mejor me agobio o lo que sea, cambio al HDMI y como esa tele tiene un USB, la NES Mini la conecto, cargas. La cargo directamente claro. al monitor. Sí. Entonces a veces me echo alguna partidilla. Bueno. Sí, al Mario típico, al Dr. Mario, estoy súper viciado. Me vicié en el Game Boy y en este estoy viciado al Dr. Mario, A mí me gusta, no sé. ¿Se puede decir que Nintendo ha vuelto a sacarte las raíces y sentirte como un joven Nintendero de los 90? Muy poco. O sea, estoy tan intoxicado ya de su mierda de ahora. Pero cuando estás en esos momentos de intimidad. Bueno, sí. No, pues, disfrutas, ¿no? Sí, pero a medias. A medias. Porque la NES Mini, ¿sabes? Que... O sea, han hecho... Pero tú no tienes... Es que ahora te están vendiendo todo lo que se puede hacer con la NES Mini, pero ese no era el objetivo principal. Claro. Porque si Nintendo te vende una consola con 150 juegos, entonces... Sería lo raro. Sería lo raro. Mejor claro. 30 y ya está. Y ya está. Y que 4 sean Mario. Sí. Y Nintendo decía, no, tranquilos, que venderemos un mando aparte que está agotadísimo desde el primer día. ¿Te acuerdas? El mando da 10 euros. Por eso han salido todas...
las compañías estas de clónicas a sacar mandos que no son originales y estar en todos los centros comerciales. Porque van igual de bien y más barato, seguro. Pero Nintendo, no sé qué ha pasado, que no tiene medios para distribuir plástico. Ni tampoco, cuatro cables. Ni tampoco hay ni consolas. Ni NES minis. Es que son... Bueno, hablando de eso, que ahora, no sé si la noticia está por ahí. Sí, sí, está todo por ahí. Luego le damos el pie del tema de la producción, que es... Una cosa que te quería comentar de Project Cars, que es, yo sé que hay algunos oyentes que... Sí, Blado, que juegan. Creo que ha hablado. Sí. He leído por ahí que en Project Cars, para empezar una carrera, tienes que estar un minuto de carga. Qué va. He leído. Dice, porque ahora va a salir el 2, sí. No sé si lo sabes, sale en verano, me parece. Y ahí leí una noticia y en los comentarios ponía, pues espero que los tiempos de carga los mejoren, porque estar esperando un minuto para hacer una carrera me toca las narices. Yo tampoco lo he cronometrado, pero sí que es verdad que aquí depende de dos cosas, por lo que me ha parecido ver. Depende de los coches que hay en la carrera. Yo he hecho carreras que he puesto 35 oponentes. Claro. Claro, tarda un poco más en cargar. Pero ahora, tampoco es algo que para acordarse las penas. Sinceramente. Yeah. A mí, personalmente, no me molesta. No noto que vaya tampoco lento. Ahora, eso va, claro, cada uno, yo qué sé. No es como un juego de móvil que era así, punto. Ya. Yeah. También es verdad que hay juegos que cargan antes que otros, eso es cierto. Pero tampoco eso creo que sea un punto crítico. Si, sería, por ejemplo, peor si el tiempo de carga fuera eso, de un minuto y luego la partida en sí durase dos o tres. Que dices, joder, entre partidas... Eso pasa en muchos juegos. Por eso, ahora, yo igual me he estado jugando entre clasificatoria y tal, pues igual te estás 20 minutos. O un cuarto de hora. O más, depende. Sí, sí. Entonces ese minuto... pues ¿tiene online el juego? Sí. Que por cierto, esta semana, a partir del lunes, Sony... Abre online durante 7 días. Sí, no, pero no creo que lo haga porque es que no. Es que no tengo tiempo. Si es que no voy a poder jugar. Además, no sé quién tiene Project Cars. Tampoco, o sea que. No tiene multijugador. Online sí, pero es que meterte ahí con gentuza es una mierda. Es que es una mierda. Prefiero online. Jugar con un amigo. Hablaremos o también de o online, jugar solo. Sí. De Nintendo, que ya se va sabiendo el precio. Está bien, ¿no? Y a partir de precios ya veremos aquí a aspira. Pero bueno. Bueno, yo he estado. No sé si en el último podcast dije que estaba jugando al Bloodborne. De PS4, que te lo enseñé aquí. Uh-huh. Espadazo en pueblos así del siglo tal. Pues avancé, jugué unas 6 horas. Hasta que un día llego por la tarde, voy a jugar y pone nueva partida. ¿En serio? No ponía continuar. ¿Se te jodió? Se jodió, se puso corrupto algo. Voy al archivo y veo que está la partida. O sea, tú puedes ver las partidas guardadas en el menú. Pero se jodió el archivo. Y estaba el archivo tal cual, pero el juego no lo pillaba. ¿Y dónde adquiriste? Pues se ha perdido. Hostia. Güey. Entonces, ¿qué dices? Es que ahora me da mucha pereza. Ya, tengo que volver a empezar. ¿Qué he hecho? Lo he aparcado y digo, de aquí a un tiempo, pues ya volveré. Ya. Y digo, bueno, ¿qué hago? Pues juego al Far Cry, al Primal. ¿El cuánto está mal escrito? El Primal. No sé si has jugado tú al 1, ¿no? Al 3, jugué. Al 3. Contigo, ¿no? Aquí que hicimos el multi ese. ¿Pero tú te has pasado el 3? ¿O lo has jugado? Me aburrió, me aburría. Sí, jugué, pero me aburría, no sé. Yo el 3 me lo pasé. Me gustó mucho. ¿Sí? El 4 sí que me aburrió. ¿Sí? El 4 me pareció una continuación de más de lo mismo y sin chispa. Yo en el 3 me quedé eso que estás en la playa con el barco ese, no sé qué rollo. ¿Te acuerdas? Pues no te quedaba mucho ya. ¿No? No. ¿Tan corto es? ¿Cuántas horas le echaste? No muchas, yo creo que sí era al principio. Bueno, es que... Que no vuelvas luego al barco. Sí, luego uno vuelve de otra forma. No, digo al principio, la primera toma contacto con la costa. No, pero hay escenas que dices, hostia, está chulo y te anima a seguir. El 4 era para mí era una mierda. A ver, estaba jugando a más de lo mismo. Ya. Solo que estabas en el Tíbet ahora y. Mm. Y el Far Cry Primal este, pues. Está bastante bien. Vas a la edad ahí con bueno. Mamuts y todo, cazando y. Sí, Mamut, me he acordado ahora de un vídeo. Sí. Está muy chulo. Es ironía, ¿no? Sí. Un saludo. Un grande. Y me lo estoy terminando, me quedan 2 misiones y el platino me va a saltar ya. Y claro. Yeah. El 1 de marzo sale el Horizon, que es el juego de PS4 que te vas a comprar. No, que lo al nivel quedo yo de, bueno, no sé si desde un chatter 4 cuando salió, pero yo tengo las mismas ganas. Joder. Que a la vez sale Zelda esa misma semana. Sí, bueno. Mucha gente lo está comparando y dice, "Mira, me voy a comprar esto y vosotros esto." Pues, ¿ves un descampado vacío? Por mí te lo puedes generar Zelda y metértelo por el culo de por lado. Eso. Y dije, ¿a qué personalmente juego? Pues al Far Cry Primal, que me dure el mes que me queda, porque como el Bloodborne se me ha petado. Y así que... Ya. Yeah. Y nada, otra cosa. Al final me dio por reservar el Zelda de Switch, pero ¿sí? La edición limitada la reservé. Digo, bueno, a ver qué si pasa, algún ¿no? día me la compro, la consola,
que bajará de precio, quiero pensar. Porque... Sí, como Wii U, ¿no? Ha bajado también. Pero ya no les queda otra, porque va a ser... ¿Ha bajado Wii U al final o no? No, pero Wii U no sé qué ha pasado, que se pusieron chulos y no quisieron bajarla. No bajar el burro. Entonces, la edición limitada de Zelda Switch, no sé si lo dijimos en el pasado podcast, trae la espada clavada en una piedra. Sí, lo dijimos. Unas cartas, mapas, etc. Pero la versión americana era mejor. Sí, traía más cosas, sí, exacto. Aquí no. Digo, bueno, no la reservé al principio, se agotó. Hace un par de semanas, pues se ve que les llegaría un nuevo aviso a Amazon de que, hostia, tenemos más stock para reservar. La reservé. Digo, la tengo ahí. A mí me gustan las ediciones especiales de los... Vale, la reservo. Uh-huh. El jueves me llegó un correo de Amazon diciendo que lo sentimos mucho, pero debido a un problema con el stock previsto que debe llegar por parte de Nintendo... Se ha jodido todo. La reserva que yo hice no podrá ser atendida. Hostia puta. Lo sentimos mucho y... Y que te jodas. Y yo pensaba, hostia, me darán un cheque o algo. No. De 5 euros de descuento. Para molestias. O sea, es tan patético el nivel de distribución de Nintendo España. Pero siempre pasa, con todo. O sea, porque estas ediciones especiales están... O sea, vuelan al segundo igual que las NES Mini, ¿sabes? Ya. Y hay dinero donde... Muchas compañías donde ganan dinero con las ediciones especiales. Pero a esta gente le da igual todo. Como... Me parece que... Ahora acabo de liar. Bueno, no importa. Bueno, luego lo miramos. Ah, pues se ha guardado. No, es que la... Bueno, la gente no lo ve, pero son las noticias... Que las tengo aquí precargadas. No, algunas y otras no. Bueno, no importa. La veremos por encima. Y eso que me ha jodido la edición limitada. Bueno. Así que yo la quería... Digo, hostia, si algún día me compro Switch... Porque mira, este Zelda pues lo jugaremos, aunque... Aunque lo jugaremos. Yo es que ya me he divorciado de Nintendo, te lo digo. A ver. Yo sí. O sea, mucho me tienen que cambiar las cosas para que yo vuelva. Yo depende del día, claro. Tiene que cambiar las cosas. Yo es que, mira, entre poco tiempo que puedo dedicarle a esto y tal, ya que digo tiempo, que dedicarle tiempo a algo que me llame realmente. Pero claro. Por tener ahí, por tener, pues no, lo siento mucho. Ya, ya. Así que... Bueno, ¿y qué más? Pues... Bueno, tienes NES Mini, ¿no? Sí, al final, pues, en Amazon, en el grupo... Hay un grupo de Telegram que es de ofertas y siempre te avisan de... Hostia, hay stock de esto, ha bajado juego de precio, tal cual. Y ponía stock de NES Mini. Ese stock vuela, porque muchas veces he llegado y pone hace 20 minutos el mensaje y pone editado, agotado. O sea que si no lo ves al momento, te jodes, no lo pillas. Y ese día lo vi al momento, la reservé y ya tenía el pedido hecho. Y me ponía, te va a llegar el 20 y pico de marzo. Digo, bueno, me enviaron un correo y me dijeron, no has tenido suerte y se ha adelantado el stock. Y me la enviaron esta semana. A 59,90 euros. El precio normal. El precio normal, porque normalmente si tú la buscas en Amazon, la consola está a 150 euros. Son las tiendas que venden en Amazon que las venden a precios desorbitados. Que si yo fuera Amazon, pues debería hacer eso, porque son unos... Ya. Bueno, también tiene culpa la gente que las compra a ese precio. Ya. Que Amazon también tela con las comisiones, eso te digo eso, ¿eh? ¿Sí? Se iban, depende, ¿no? Pero... Creo que era un 20% de comisión. Joder. Sobre, no sobre tu precio de coste, sino sobre el precio de venta. Hostias, te pillan más aún. Claro, entonces, fatal, pero bueno. Bueno, y nada, me llegó la NES Mini, me pareció la caja bastante chula, tal cual, la estuve mirando y me ha dado hasta pena abrirla. La abrí. He guardado la caja, ¿sí? Sí. Y nada, pero bueno. La abrí, la miré y... Pesa poco, ¿eh? Sí, no pesa nada. A queda cosas, como... Yo cuando me llegó la caja de cartón, que la tuve que ir a buscar a MRV... Hostia. Porque dijeron que no había nadie en casa y era mentira. Mejor Nacex, ya te digo ahora. O Segur, porque Segur cuando no hay nadie te llaman al teléfono y dicen, oye, ¿la puedo dejar a un vecino? Estos no. Estos te envían un SMS y... Llama aquí a la central, esta que está aquí, y nadie coge el teléfono. Bueno, ¿cómo es en España que a la gente le gusta poco trabajar? Un saludo a los de MRV. Un saludo a MRV Badalona. Excelentes personas. Yes. Y claro, me dieron la caja y cogí la caja, digo, la caja de cartón que pone Amazon tal cual, y la caja no pesaba nada. Digo, a ver si me han metido aquí un papel que está dando vueltas dentro. Pero al final sí, es que no pesa nada. Es que es eso, ya te no dije. No pesa nada. ¿Te acuerdas que te dije... hostia, para yo lo hubiese puesto un poquito más de peso. Es que parece que no, pero es que parece mentira, pero es que es absurdo. Es que no pesa absolutamente nada. Ya sé que es la tarjetita. Bueno, ya sabes cómo es una Raspberry. Exactamente. Que hablando de Raspberry, lo que eso pasa esta mañana en el grupo de Telegram. Sí, luego lo comentaremos. Pero si le puedes sacar mucho provecho. Es brutal. Y hay mandos a expuertas. Bueno, lo han pasado, de hecho, un sí, lo he visto antes. NES Pro, me parece se llama.
Y es un mando Bluetooth que tiene, es parecido al de Super, con sticks y tal. Mm. Además, como una mezcla del de 64, bueno, el de Cube, ¿no? El de Cube. Con sí, el, un híbrido. Un híbrido, una sí. Cosa... Sí, un poco para todo, pero sí. Espectacular, ¿eh? Pero bueno, no la he probado aún porque digo, que tengo tantas cosas pendientes ya. Que... Yo sí, y aprovechando eso que el monitor tiene USB, pues digo, mira, necesito buscar un enchufe por ahí. Y como te he dicho, de récord estoy por comprarme una. Y revenderla. No. La guardo por si algún día no puedo pagar la hipoteca y se la doy guardar al banco, se la doy al banco y me cancela toda la deuda. Guardar al vacío. ¿Sabes las máquinas que envasan comida sí. Al vacío? Por lo mismo. Tener una guardada y otra para usarla, para darle caña. Yo conozco gente que lo hace eso, ¿eh? Sí. Uy, puede ser que sea yo. Hoy sí. Y nada, luego hablaremos de las posibilidades que van saliendo porque he leído que hasta puede emular Nintendo 64. Han violado a la consola, pero por todos lados. Pero bueno, 64 rasquea. Pero que es una Raspberry Pi 2. ¿Pero cuánto RAM tiene? ¿Un giga? Hostia, no lo sé. Creo que son 512, no estoy seguro. La que tiene un giga, si no me equivoco, es la Raspberry Pi 3. Ah. Es que, por ejemplo, mi Pentium... Ya. Del 99 que tenía 64 megas de RAM. Me falta el botón, ¿no? Ese. No, ese es el de que después. El después. Tiraba los emuladores de 64. Bueno, en el colegio, con el simulador 64 que me llevé. Sí. Jugamos a Super Mario Kart. Yo creo que esto se tiene que depurar, pero que puede funcionar. Bueno, si funciona Wii U mejor en el emulador de PC que la consola. Que la consola. O el de Wii, que le metes filtros, lo pones en 1080p y... Bueno, todo lo que no hace Nintendo. Que dije, yo me pirateé la Wii sí. Y me bajé el Mario de NES y con los cables esto, el nunca me acuerdo cómo se llaman, los RGB estos creo que son. O lo de componentes. El componente, ¿no? Componente. Que es el azul, el verde y tal. Sí. Podía ver el Mario de NES, pero sí. En cambio, si tú lo tenías comprado de la Store de Nintendo, ah, verdad. Con el cable normal sí, con el otro no. Es que son cosas que... ¿Para qué? Sí, pero... son cutradas. Nintendo. Bueno, es eso. Es la poca delicadeza a la hora de... Sí, de hacer todo. Las cosas, lo que... Hostia. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Antes de pasar a los mails, sí. Hablamos un poquito de lo que te comenté antes. Ah, de... sí, comenta. Vale, a ver, antes de nada, patrocinador. Está contento porque ha habido un pedido, nos ha dicho, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, ya hemos cumplido. Por nuestra parte, ya... Vale, lo que era un patrocinador, que es PD Placer. No hemos sido nosotros. No hemos comprado ningún rabo de plástico con la cara de Iguata para meternos. Porque no hay. Por el culo, no hay. Porque no hay, si no, igual me lo pido. Se puede pedir. Pues eso, pedeplacer.com, ¿vale? Y nada, que lo que queráis, pues ahí está. He estado mirando, hay cosas que jamás pensaba que podían existir, ¿eh? O sea, es un mundo que... Un mundo muy oscuro, muy oscuro y brillante a la vez. Y brillante, sí, 50 sombras de Grey. Hay un montón de cosas ahí, ¿eh? De eso. Pues ahí hay un... Como la peli. Claro. Se ve la peli que tiene que ser buena, ¿eh? Estupenda. Como la... Contarla en... Como sea como la de Super Mario de los 90 que vimos, que ahí empezó y acabó nuestra sección cine. Y mira que me curré la cuña. Uy, qué mierda película. Ya la vi en el iPad, antes me iba a dormir, la veía a trozos y me quería morir. Yo es que estaba viendo la película y pensaba, podía estar haciendo otra cosa mejor que perder el tiempo viendo esto. Pero sacrificamos una hora y media. Bueno, eso por un lado, PD Placer, patrocinador oficial de Juan Bimbing. Así se hace una cuña para... Exacto, pero bueno, un momento. Y por otro lado, hemos pensado, para darle un poquito más de dinamismo a la web, sí. Son tres cosas. Por un lado, en el chat de Escuadrón Pikmin, que os recuerdo que es... Telegram. Telegram.me/escuadrónpikmin, creo que es. Sí, algo así. Que como ha cambiado esto... ¿Pero qué es? Que se mete gente cada dos por tres, ¿eh? Cada semana cae alguno. Vale, no tengo... vale, mira, es... t.me/escuadrónpikmin. Entráis ahí y directamente ahí entráis a nuestro chat, sí. Directamente. ¿Vale? Mira, hay ahora mismo 36 miembros. Exacto. Pues hay un usuario. Sí, hay un usuario que dice, hostia, ¿por qué no en lugar del PayPal, que por cierto, gracias a un taxista loco que nos dio ingreso. Un ingreso extraordinario. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Eso, pero un usuario dijo, hostia, en lugar de lo de PayPal, ¿por qué no ponéis un enlace de Amazon, de afiliados? Sí. No a un producto, sino un enlace en general a Amazon. Entonces, para los que compremos ese ahí, compramos ese de vuestro enlace, que al usuario, o sea, si tú, por ejemplo, entras en Escuadrón Pikmin, haces clic en ese enlace, a ti no te afecta en nada los precios que vas a comprar, claro. ¿Vale? Te va a costar igual. Sí. Pero nosotros en este caso sí que nos llevaríamos una pequeña comisión. ¿Vale? Del 0, no sé cuánto es. 0,02%. Seguro. Pero bueno, entonces lo estamos planteando y seguramente sí que hagamos un... A margen del PayPal, ¿vale? Pues también habrá un enlace de Amazon de afiliados, si el que quiera. Porque yo
bastantes compran en Amazon, ¿eh? Por grupo. Eso... Así si no van a pagar el sueldo. A lo mejor. Nos dio la idea y dijimos, hostia, pues ¿por qué no? Eso por un lado. Segundo, vamos a renovar la web de arriba abajo. ¿Punto, bueno, punto es? El dominio final punto es, ¿no? Que es lo que sí, dijo claro. La gente. No, punto info. Punto org. Yo creo que punto... Punto tk. Que eso sí que es el futuro. Eso posiciona el SEO seguro estupendo. Lo reviento. Pues no, se va a hacer la web nueva. Y entonces. Que la web no la hacen los de PDP. Bueno, claro, por eso digo, se va a hacer. Esa es la colaboración. Exacto, que era lo que dijimos, el del pacto. Entonces se va a hacer la web. Y hemos pensado, si os parece, necesitamos vuestro feedback. Necesitamos que nos enviéis o un mail, o en el Twitter o lo que sea, vuestra opinión al respecto. Telegram. Exacto, Telegram, lo que sea. Pero decirnos algo. Incluso en los comentarios del podcast en iVoox o una reseña en iTunes, que también, si quieres, luego leemos la reseña de iTunes. Luego la leemos. En fin, que nos hagáis llegar, sea a través del medio que os vaya mejor, si esto que vamos a decir ahora os mola o no. Por un lado, vamos a crear un formulario de contacto que no sé si al final se creó, pero vamos a hacerlo mejor. Creo que sí. Que es para el tema del defensor. ¿Vale? Entonces, los que queráis enviar un mail, al defensor, tenéis dos opciones, o enviar a través del correo electrónico, pero poner asunto, por favor, poner defensor del Pikmin. Porque si no se pierde. Si no se pierde, porque llegan cada día como 5 mails de las compañías de Ubisoft, de Nintendo, no sé qué. Sí. Bueno, se pierde. O por otro lado, y lo tenemos más controlado, un formulario de contacto ya hecho, digamos, para el tema del defensor. Entonces ahí vosotros ponéis lo que sea y ya está. Y además... Hemos pensado también la opción de ese formulario de contacto. Tú puedes escribir una nota, texto, o incluso le das a un botoncillo y directamente se te abre una app en el móvil, o bueno, una app o un de esto, para que tú puedas grabar tu mensaje de audio y enviarlo al defensor, en lugar de hacerlo por Telegram o lo que sea. Entonces, si no queréis estar en Telegram o estáis en Telegram, pero no lo queréis hacer desde ahí y lo queréis enviar a través del formulario, pues nosotros encantados. Lo tendremos más centralizado también. Todo fácil. Es más fácil. Para vosotros y para nosotros. Exactamente. Y por otro lado, hemos pensado la idea de... Que esto nos hubiera venido muy bien en ¿sí? su época. ¿En qué año? Lo del post. ¿Te acuerdas? Ah. Nos hubiera ido de perlas, pero bueno. Hacer un formulario que directamente lo que haría sería crear un post, ¿vale? Un artículo en el blog de Escuadrón Pikmin. Pero la gracia... No es que lo escribamos nosotros, sino que sea un formulario para que vosotros, el que quiera, pueda escribir un artículo de opinión o lo o que sea. Opinión de un juego. Exacto, en Escuadrón Pikmin. Entonces, es más, sin usuario ni contenido ni nada. Directamente vosotros lo podéis escribir. Ya veríamos el tema usuarios, cómo podemos hacer para que salga el vuestro. O si nosotros manualmente luego lo asignamos. Entonces, sí. Enviáis incluso la imagen que queréis que salga en la imagen destacada del post. Ese post, esa entrada, entra en revisión. Nosotros miramos que no ponga mierda, hijo puta, ahí escondido. Y no, y aparte que no sea un post que ponga hijos de puta y ya está. Claro. ¿Sabes? Pues hay que una revisión. Pues bueno, creo que es una manera que vosotros también, el que quiera, podáis decir la suya. Y aparte, fácil porque es un formulario que tú escribes ahí, le das a enviar y se acabó. Sí. ¿Vale? Entonces sí que nos gustaría que nos enviáis vuestro feedback, vuestra opinión sobre el tema, y si os gusta y tal, pues adelante. El dominio sí que vamos a hacer el punto es, como dijisteis, y el resto pues lo haremos también, aparte de lo de afiliados y tal. Entonces son tres cosas, recordad, el enlace a afiliados, por un lado, si os parece bien la idea o no. Por otro lado, el defensor, el formulario, que además podéis enviar un archivo de, bueno, grabáis directamente de audio. Y por otro lado, lo del post, para que podáis escribir vosotros vuestro artículo y decir la vuestra, y bueno, pues que sea un poco más interactivo, y que también, bueno, es que a mí al menos me gusta que la gente opine, diga lo suyo y más interactuar con la audiencia, ¿no? Claro, lo suyo. Así que bueno, eso es lo que queríamos como sorpresa, para que veáis que aunque no hayamos grabado... ¿Vale? Y es una manera también de que, bueno, de que aunque nosotros no grabemos, durante ese tiempo que no estamos grabando, de 15 días o 3 semanas, lo que sea, pues también, coño, haya movimiento en la web y, joder, y vosotros también podáis decir lo que queráis. Sí, porque yo creo que a la web hay que dar un empujón. Un empujón. Que no sea solo de podcast, sino que vuelva a tener un poco la esencia de antes de Escuadrón Pikmin. Exacto. A ver, foro, no, ya se hizo una encuesta y el foro hoy en día yo creo que es un poco tonto, creo, ¿eh? Ahora, lo mismo, si queréis que hagamos un foro, lo vamos a decir... ¿Queréis foro? Si queréis foro, lo hacemos. Si no, pues no se hace, ya está. Pero yo creo que es una manera de que podáis también participar, no solo en el chat, y nada, y que digáis ahí lo que sea. Bueno, y una cosa más que quería comentar antes de leer los correos.
Y es que mucha gente, años anteriores, siempre ha dicho, hostia, a ver si quedamos para el salón del manga, no sé qué, a ver si nos conocemos, mucha gente del grupo, otros de Twitter, tal eso cual. Es verdad. Y digo, coño, como tú y yo, al ser leyenda. Viva, además. Viva, no muerta, sino porque normalmente las leyendas ya son muertas. Cuando son muertas. Sí. La gente nos quiere conocer, he pensado, hostia, a ver si este año nos lucimos por ahí, ¿no? ¿Cuándo es? Es en noviembre, a principios de noviembre. ¿Sabes dónde estoy en noviembre yo? Pero he pensado, coño, es que al salón del manga ya es muy caro, no sé si voy a ir. El año pasado fui y, bueno... Pues... ¿Y qué hay por medio antes de eso? No hay nada más, ¿no? El salón del cómic, pero no sé... No, no lo mismo, ¿no? Mucha gente viene aquí, ¿eh? En Barcelona, en avión, hotel... Y... Ah, lo pagáis vosotros, yo también. No vienen ellos. Por eso. Que se gastan el dinero porque vienen a un sitio y vienen cuatro días. Es decir, que vienen aquí... Claro, a gastar. A gastar. Entonces, claro, he pensado, bueno, si en el caso de que tú y yo este año nos dignemos a presentarnos por allí con el peligro de que nos metan un tiro, una puñalada a algún loco de esos que dice que le estamos jodiendo la vida con las cosas que decimos por aquí, que puede ser, pues he pensado, pues podemos ir, pero podemos ir fuera y quedamos fuera y nos vamos a tomar algo. Exacto. No hace falta entrar al recinto porque el lavabo cagado y... Porque la máscara de gas la he perdido, por eso no voy. Porque paulera, sobaco, sudado... Es que fortísimo el olor, ¿eh? Y rabo seco, pues... Para eso me voy a las Ramblas de Barcelona. Ya, es la puerta abajo. Por eso es que si... Que este año mucha gente nos dijo... Hostia, a ver si quedamos... No pudo ser, pero a ver si ahora en 2017, pues... A ver si puede ser. Nos hacemos los dignos y vamos, ¿no? Yo creo que sí. Es que... ¿Te ves con la ganas de ir? Sí, yo creo que sí. Nos tomamos igual momento del día ese dijo... Digo, pero iré igualmente. Nos tomamos algún paralelo por ahí. O sea, porque el oro Charlie está tomando por culo eso. El oro Charlie está muy lejos. Si no fight. Pues eso, yo creo que este año interesa que darle un empujoncito a la web. Sí. Eso sí, nosotros dos, por más que propongamos, si la gente no... Bueno. Me refiero en el sentido de que si nosotros proponemos algo, pero no le interesa a la gente. Pues no se hace, ya está. Ya está. Ideas. Exacto. Podéis proponer ideas y demás, pero queremos que sea un poquito más dinámico. Que no sea solo nosotros publicamos contenido y ya está. Sino que queremos. Cuando Pimín, al final, lo que ha sido, van a ser casi 9 años, bueno, son 8 años y pico. Es que al final es como una familia, porque somos. ¿Cuántos somos? 200, 300. Siempre somos los mismos. Sí, al final sí. Más o menos el pensamiento, la dinámica siempre es la misma. Sí, sí. Y somos como una familia, es decir... Sí. Hostia, vale a decir, ahora que me ha venido a la cabeza, que desde que Escuadrón Pingmin se publicó lo de la corrupción, que pusiste un tuit... Sí. Hemos ganado 5 seguidores. Ya lo sé, ya lo vi. La gente le gusta. Y una de retweets, y retweet de gente que ha despotricado de nosotros, sí, llamándonos... Wow, yo lo escuchaba, pero cuando se convirtieron en unos haters ya los dejé de oír. Bueno. A lo mejor te equivocaste tú. La puerta está abierta. Puedes venir cuando quieras. ¿Sí? Sí, ¿no? Mientras la escuches, si quieres escucharnos. Bueno, escuchando. Bueno, en serio, yo que le diga no me escuches. No, ya. A lo que quieras, ¿no? Por eso. Pero bueno, que al final es cuando Pimmin es lo que es. Es lo que es. No pretende ser blogocio. Es como si tú dices, hostia, me voy a comer una hamburguesa de 1 euro del McDonald's. Ya sabes lo que es la hamburguesa de 1 euro bueno, del McDonald's. Bueno, pero... Nosotros no somos... No. Pero somos de Hacendado. A lo mejor. Pero me refería que ya sabes lo que hay aquí. O sea, no... Es lo que hay, es esto. Sí, sí. Se sabe de qué se va a hablar, cómo se va a hablar, cómo puede acabar. Acabar con chillas volando. Aquí no nos envían... Ya no nos envían juegos de prensa, ni hostias así. Se enviaron, ¿eh? Sí, y bastantes. Pero que las cosas ya no funcionan como antes. A ver... Y también cuando Juan Pimín era web, las noticias que se publicaban, el estilo y la forma de redactar... Y Stirpe X, ¿te acuerdas? Está en Twitter aún, ¿eh? Sí, ya lo sé. ¿Te das cuenta? No es como las otras webs, no. Porque mucha gente decía, hostia, es que estas cosas que ponéis aquí en las noticias no las veo normal. Bueno, mira, en el podcast, o sea, en iTunes, tiene una reseña nueva. Bueno, Lela. Nueva, no es nueva. Se puso el día después de publicar el 110. El 19 de enero. Y hostia, siempre hace ilusión, ¿no? Pero va un poco a lo que somos nosotros. A eso que decías tú ahora. Lo estoy buscando. A que Escuadrón Pimín tiene un pensamiento y de ahí no... Mira, tiene 6 reseñas de 6 estrellas. Hostia. Eso está muy bien. Esto está muy bien. De 6 estrellas, no de 5. Porque no hay de 6. ¿Sabes que hay hoteles de 6 estrellas? ¿Ah, sí? Los hay, bueno, ¿eh? Hay uno en Dubai que es de 7. Tienes la cola chorra y dice, pues de 7. Hay de 6 estrellas, ¿eh? En Benidorm he visto unos cuantos. Está muy bien eso. Sí, mira, sí. Cantelli 2003. Un grande, ¿eh? Sí.
envió el 19 de enero del 17, envió esto. Este es perro viejo, este nuestro, perro viejo. Ya es oyente. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Cantelli, joder. Dice, ese es el podcast que todo seguidor nintendero del gran Sassel tiene que escuchar. O sea, esto no lo he escrito yo, lo podéis ver ahí. Velan por nosotros, los jugadores, como Sassel y el Gino ese, para que no caigamos en las trampas de Sony y seamos pro Nintendo. Lo único que tienen que mejorar es que son muy nintenderos y comulgan con todo lo que hace Nintendo a pie juntillas. Deberían ser de ser más exigentes con Nintendo y no tan conformistas. Además, se hacen un poco a tu humor y eso siempre suma puntos. Este mensaje me gusta porque es como para captar incautos. Claro. Se lo bajen, sí. Y diga, esto es hijo de puta. Te la clavo. ¿Quiénes son? Sí, sí, me gusta. Me ha gustado, eso sí. Amigo Cantelli. Bueno, y ya leo el de iVoox también, que dijeron... Ah, en iVoox pusieron tres, ¿puede ser? Sí, dijeron... Nosotros cada semana leemos lo... Pusieron tres. ¿Tres? iVoox este ha tenido 195 descargas. Mira, el último comentario fue de anónimo. El Pedro no contestó, igual ya no nos ha escuchado. Bueno, pero tienes que poner el de 110, que ahí te des. ¿Este? Es ¿Ah, son esos? Este 110, sí. Vale, pues nada. Dice el de hace dos semanas, dice, excelentes podcasts, incluso nadie se atreve a imitarlos por miedo a las críticas de los niños rata. Pero ustedes no le temen a expresar lo que otros prefieren guardarse para sí mismos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Luego, el amigo Chema, 1980, hace tres semanas. Dijo, pues a pesar de que no estoy de acuerdo en muchas cosas que decís, bueno, me parece cojonudo que alguien diga lo que salga de la polla de una compañía, sin pelotín ni tonterías. Espero más programas Pikmin. Es una persona que no está de acuerdo en todo, pero el tío nos anima y nos escucha. Chema, nos seguimos por Twitter y tal. Sí. Es un oyente ya también antiguo. Antiguo. Y bueno, parece que... Cool. Aunque no... Bueno, rasque algo de lo que decimos, nos sigue teniendo cariño. Nos sigue teniendo cariño. Nosotros a él, ¿eh? Nosotros también. A ver, es que es lo que, ¿sabes qué pasa? Cuando tú dices lo que de verdad piensas, no le cae a pie a todo el mundo. Exacto. Entonces, si quieres caer bien a todo el mundo, luego pasa lo que pasa, que todo suena falso, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa en muchas cosas? En muchas... Luego el último es BST Cloud, otro clásico. Hace cuatro semanas. Sí, yo no me acuerdo. Sí, este señor creo que comentaba, bueno, señor, veo ahí el logo de una chica. Sí, sí. Pero yo lo he visto comentar bastante en la web. Sí, sí. Y me parece que algún correo ha llegado. ¿Sí? Ahora lo digo de memoria, ¿eh? Pero sí que... Dice, bueno, que sepáis que los primeros minutos me han hecho llorar. Ah, cuando empezamos, en época pasada, diciendo me ha hecho bien. Sí. He cerrado los ojos y me he engañado transportándome a un mundo mágico en el que era verdad y en Nintendo se habían sacado las pollas, pero no. Vuelta al mundo real. ¡Qué asco de compañía! O sea, tú, qué asco, ¿eh? Dice, muy divertido como siempre. Además, con el caos que ha sido el anuncio de la Switch, hay noticias que me había perdido. Aquí está todo recogido. Espero escucharos pronto de nuevo. Un abrazo y gracias por el trabajo duro. Gracias. Gracias a todos. Se agradecen mucho los comentarios porque también nos ayudan a posicionar el podcast en iBooks o lo que sea. Sí, likes, comentarios, etcétera, etcétera. Me suena un poco, o sea, me da un poco de rabia decirlo porque me suena al típico youtuber que dice: like, fab. Sí. Por favor. Exacto, o sea, mendigando likes. O sea, pero ellos lo hacen para ganar dinero, exacto. Nosotros no. No, nosotros lo hacemos para que llegue el mensaje a más gente. Exacto. Porque somos una secta, vamos en contra de Nintendo, queremos la destrucción de la compañía. Y por eso queremos. Y si es mañana, mejor. Y si es esta tarde, también. Mejor, sí. Así dormiré bien esta noche. Exacto. Y te llamarán para las 5 de la mañana para decirte que. Oye. ¿Te ha vuelto a llamar o no al final? Me ha llamado algún hijo de puta. Pero ¿sabe de dónde es? De Lituania me llamaron. ¿Qué dices? Ayer por la madrugada a las 4 de la mañana. Me cagué en Dios. ¿Qué te ha hecho? ¿Llamar como una perdida? Sí, una llamada perdida. Vale, ahí. No, perdón, Letonia. Eso hay países que lo hacen esto. Mira. ¿Ves? Mira, Letonia, ayer. Sí, a mí me pasó. Mira, a las 3:54. Eso lo hacen, hace como una perdida. Y corta. Claro, pero ¿para qué? Para que tú llames y entonces te redirigen el teléfono a tarificación especial y te cobran. Y esto no hay ningún organismo que lo... No lo sé. Pero yo lo he leído en varios sitios que lo hacen y a mí me pasó, me llamaron de Turquía. ¿Por la noche? O Túnez o no sé dónde. Sí, casi a lo mejor a las 12 de la noche o así. A bueno, a esa hora aún. Pero es que estás durmiendo y te suena el teléfono, ¿qué piensas? Ya. Bueno, como tengo silencio... Pues ya he bloqueado el puto número. Ya. Bueno, vamos al tema, pues se hace tarde ya, ¿eh? Vamos a leer los correos electrónicos. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Me empiezo yo ahora. Venga, va. Nos envía el mail otro clásico. Lakitu 28. Clásico, no, básico. Clásico, básico. Dice, hola, se envió este correo, una vez más, para hablar del tema de Switch. Solo quiero expresar que me parece demasiado precipitado que la gente se gaste 330 euros en una consola, más 70 euros mando Pro, más 60 en el Zelda. Estamos hablando de 450 euros. Bueno, en Zelda se pueden añadir más euros. Eso sí. Cuidado. Bueno, es la suma esa que hicimos en el podcast, que tú ibas a Corte Inglés. Ah, sí, es verdad. Sí.
Es una salvajada para la consola que debería costar no más de 250 euros con juego y con un mando normal. Siempre estamos igual. Al final me he decidido a comprar una PS4 Slim de un tera y estoy disfrutando bastante. Tenía pensado tirar hacia Switch más adelante, pero creo que Nintendo se la va a meter otra vez y tendremos otro caso 3DS. Aunque aquí hay más dinero en juego. Esto no es una portátil normal, ellos sabrán, pero estoy quemado. Grabad ya. Encima exigiendo. Sí. Pues aquí tú, relaja, tío. Te relaja. Bueno, estoy de acuerdo porque... Bueno, es veo que mucha gente coincide lo de 250 euros con juego. Porque mucha gente ya está diciendo que no voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar. Ya, pero bueno, bueno, así ¿qué pasa? De acuerdo. Lees tu siguiente, ¿no? El siguiente es del amigo Bertrán, que dice así: muy buenas, os escucho desde hace unos 4 pocas y he ido tirando hacia atrás y a cada pocas escuchaba me reía y a la vez se me generaba un odio interior. Joder. De las cosas que decís. A ver si le va a dar un infarto o algo de la rabia. También te digo que hay gente que trabaja con nosotros que también nos tiene odio interior. Interior y exterior. Sí. Bueno, y no voy a decir nombre. Pensamos otro. Sí, sí. Si te sí, hilo. Sí, dice. Esas cosas que al final aquí quedan como risas, cachondeo. O se puede interpretar como troleo. Pero al final la triste realidad es que es cierto y Nintendo va dando vueltas sin saber hacia qué dirección ir. Uf, esto es muy duro, ¿eh? Es una pena ya que tengo 17 juegos de Wii U. La mitad serían muchos, ¿eh? Dice, sí, me he dejado una pasta, pero es lo que tiene. Quiero comprarme Switch, pero quiero esperar más adelante. Como muchos. No hay nada que me llame como para desembolsar ese dinero y sé que el hype me puede. Ya me pudo con Wii U, pero en mi situación la economía no está para gastarse este dinero en algo que, en mi opinión, tiene un futuro incierto. Muy bueno, podcast, realmente hacía años que no escuchaba nada de estas cosas, pero investigando por iTunes os encontré. Gracias por el trabajo y a seguir así. Pues muchas gracias, amigo Bertrán. ¿Estás de acuerdo con él? Yo aquí veo un personaje. A mí me sabe mal que se le ha generado ese odio de ansiedad. Porque, hostia, no quiero hacer daño a nadie tampoco. Pero. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero a lo mejor la gente no. No sé. No lo quiero decirlo así, pero no se queda más allá de cuando ve una noticia el titular. Ya. Bueno, eso pasa en muchas cosas, ¿eh? Sí. Entonces, claro, si escuchas a un tío que está hablando de tu compañía que te gusta y está diciendo, pues no hacen esto, pues esto lo han hecho así y está mal, no sé qué. La gente se encabrona. Es verdad. Y esto más de una persona me lo ha dicho. Uno me dijo que parecíamos el Sálvame de... Sí. Que ya no nos escucha. O luego sí. O luego sí. Uf, no me gusta tampoco. Pero que yo lo entiendo, pero... Sí, pero bueno. No es una forma de manipular, sino es una forma de... Es que... Hostia, es que tampoco... No, es que no quiero que nos encasillemos, ¿sabes lo que te quiero decir? Hostia, los haters de turno, ¿no? No, sí. A ver si me entiendo. O sea, a ver si me explico. Es que, joder, si lo decimos realmente porque es lo que pensamos. Que sí, que le damos un poco de chascarrillo y tal, pero realmente el trasfondo... Es que, joder. De la forma que queremos que Nintendo vuelva y reviente todo. Exacto, hacer las cosas bien, joder. Polladas de mierda. Exacto, exacto. Porque Nintendo tiene la capacidad para cargarse a Sony y a Microsoft sacando una consola y juegos de la hostia. Exacto. Pero esas tonterías que vienen. Están cansados. Ya está. Es que bueno, muchas gracias por el correo, señor Bertrán, y esperamos que nos sigas oyendo. De verdad. Y vamos al último, si lo quieres leer tú. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado. Los dos correos anteriores, ¿eh? Sí. Porque hay mucha gente que ha pringado con Wii U y ahora está ahí como diciendo, hostia. A ver qué hace, ¿no? ¿Sabes? Bueno, el amigo Reiku nos envía otro correo electrónico. Dice, yo estas semanas he estado jugando el Majora's Mask. Hostia, cuidado, porque es la única persona que ahora me estoy dando cuenta que ha enviado un correo. Para decir que ha jugado algo. Para decir que ha jugado algo y no para quejarse. Que quizá esto lo tenía que haber añadido al defensor, pero bueno, lo hemos añadido aquí. Es igual. Me compré a 3DS hace un par de meses y lo acabo de terminar. Me ha gustado mucho y esa sensación de oscuridad y hasta a veces de ansiedad le da un toque a esta saga que jamás pensaba que lo encontraría aquí. Me gustaría que siguieran por este camino. Por otro lado, nunca había probado el 3D y la verdad es que no luce nada mal, pero a mí no me parece el desembolso. No me merece el desembolso de 250 euros al principio, sin juego, tenemos que recordar. Sin juego, que con Switch van a hacer. Que en Blogocio dijeron que 250 euros era. Y regalado, era barato. Regalado. Poco para lo que os decía. Sí, exacto. Ni los 170 euros que vale. Al final le he conseguido por 80 euros. He conseguido por 80 euros una New XL en un casco verde de Valencia. Bueno, mira, está muy bien. 80 euros me parece un precio bien. Cuando, yo te digo, cuando entras en un casco verde, ¿no te viene una olor a sudor? Hace mucho que no entro. Yo sí. Hace años. Pero sudor de que te pongo guantazo en la cara. Sí. Dice, sé que me queda mucho catálogo y a ver si me podéis recomendar algo. No juego a portátiles de Nintendo desde Game Boy Advance. Y los foros están llenos de gilipollas. Bueno, sí, puede ser. Por eso no abrimos un foro, ¿no? Exacto. Dice, ese ha sido mi sello que hicisteis. Ah, ya tengo reservada Switch. Lo siento, pero para mí los tras son mucho y como Wii U no tiene ningún exclusivo, paso a comprarla. Un saludo. Joder.
ha ido decidido, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bueno, yo espero de corazón que disfrutes ese Zelda Breath of the Wild en Switch. O The Fucking Wild. Sí, y que no te deje Nintendo tirado con la consola otra vez. Pero... si es una portátil, se supone que no te dejará tirado. Pero Nintendo dice que no es una portátil. Hay gente que dice que sí. Y juego con la patita de atrás, ¿eh? De la Switch. ¿Has visto, no? Sí, he visto que eso sale ahí. Le hace ahí, boom, y revienta. ¿Te acuerdas como cuando salió la PSP? No sé si lo viste tú. La primera portátil de Sony, salió la PSP y los discos eran así. Sí, los UMDs. Y depende cómo apretabas, el disco salía volando. Sí, volando, es verdad. Una cosa. Tía puta. Sony ahí también viene, ¿eh? Lo dio todo con PSP y con Vita lo dio más. Que no me la compré porque no tenía ganas de tirar el dinero. Para que luego digan que... Yo estuve tentado, pero dije, es que no tiene nada. Es que, a ver, tiene cosas, pero son muy japonesas. Y yo qué sé, tampoco tiro para allá. Y lo poco que me gusta, pues no me vale para gastarme el pastizal que... Que no, que le pueden dar por culo. Y Sony la ha abandonado. Así de claro. Y si estuviéramos haciendo un podcast de Sony, pues diríamos lo mismo. Que decimos aquí. Una mierda. Una cosa que ha dicho, recomendadme juegos de 3DS. Mario 3D Land, el Resident Evil Revelations... Mario Kart. Smash Bros. Lighton. Tiene bastante cosa. Lo típico. Si la piratea, ¿no? Pues está. Si la piratea, sí. Se va a quedar. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras para la consola. ¿La pirateas o te compras los juegos? Te compras los juegos. Exacto. Y bueno, yo creo que ya está. Nada más que comentar. No sé cuánto llevamos de grabación, pero. Casi, tres cuartos de hora. Pues vamos a las noticias. Hay gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Gente que vive en casas sin calefacción y que para dormir necesitan 5 mantas polares gracias al enorme frío que hace. En Escuadrón Pikmin queremos ser solidarios y por eso te pedimos tu ayuda. ¿Tienes un Whispeak abandonado en tu casa? ¿Crees que es un accesorio que no lo necesitas absolutamente para nada? Es verdad que tiraste el dinero al comprarlo, pero ¿por qué no hacemos una buena obra con él? Envíanos tu Wii Speak a la sede de Lolita's Pikmin y nosotros nos encargaremos de todo. Enviaremos cientos de Wii Speaks a las familias que más lo necesitan para que así puedan hacer una hoguera y no pasen frío durante esas noches tan duras. Ya que Nintendo no sabe sacarle utilidad, nosotros en Escuadrón Pikmin queremos que por lo menos tú, nuestro oyente, se sienta realizado. Recuerda, envíanos tu Wii Speak a Lolita's Pikmin y una familia que pasa frío será feliz viendo cómo arde y cómo los suyos no morirán de frío esa noche. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Bueno, pues comenzamos las noticias con la corrupción de Nintendo España o Nintendo Iberia. Para que no lo sepa, Nintendo Iberia viene a ser Nintendo España, pero se comió la sucursal de Portugal. Bueno, sí, España y Portugal. Y hace la distribución de los juegos y todo. Muchas veces lo hacen porque es lo mismo. Pues Portugal es pequeño, entre comillas, entonces sí. lo hacen. Para que no sepa dónde está Portugal, es un cachito de la península. Los portugueses quieren que España sea... O sea, que Portugal sea España. O sea, Portugal sea España y los españoles no. Bueno, si son de Madrid, sí. Bueno. Eso sí. Es broma, no os enfadéis. No, es broma, pero es de verdad. Pero es verdad. Y bueno, vamos a... Sí, aquí artículos legales. Artículos legales. Por favor. Leyes orgánicas y... Hostia, no, pero esto es investigación, ¿eh? A fondo, ¿no? A fondo. La sexta columna, pero... Pero más.
Y bueno, resulta que Nintendo pues hizo un concurso con el hashtag soy SwitchTuber. SwitchTuber, en el cual pues regalaba una Switch. Una Switch, unos son 15 Switch creo que eran. Bueno, pero una para cada uno, ¿no? Una para cada uno, ¿no? Entonces, las condiciones eran que tenías que grabar un vídeo hablando de Nintendo Switch, haciendo gilipollas, como hacen. Querías la consola y publicarlo en Twitter con el hashtag apropiado. Y ellos considerarían quién era el ganador, por qué motivos, tal cual, en petit comité. Bueno, un concurso. Un concurso. Pero no es un concurso de decir, han entrado todos estos vídeos, hago un random y ganan. Si no es un concurso de me gusta este más que el otro, que cuando es me gusta este o más que el otro por X motivo, es cuando ya entra la corrupción. Hay una fina línea. ¿Por qué? Porque si tú no supieras quién es el usuario a priori del vídeo, dices, bueno, vale. Pero aquí hay un problema, y es que Nintendo, las bases del concurso, era una de ellas era... El artículo 7.4 de las bases legales determina que los participantes tienen que cumplir el siguiente requisito, que es... Para ganar. Exacto. No estar vinculado a Nintendo ni a ninguno de los colaboradores por relación laboral, mercantil, familiar, afectiva o de cualquier forma que pudiese suponer un beneficio frente al resto de los participantes. Y además, si en cualquier momento se descubriese un incumplimiento de los requisitos de participación cogidos en las presentes bases, pues los usuarios quedarían descalificados. De acuerdo, entonces ya tenemos los nombres de los canales, de los youtubers, que son 15, ¿no? Sí. ¿Los leemos? Bueno, léelo si quieres. Bueno, son... Hay gente con muchos suscriptores. Sí, hay gente con... El que menos tiene 872. Que a lo mejor los ha comprado él. Porque ahora se puede comprar seguidores, suscriptores, me gusta y todo. Bueno, ¿no? Y hay uno con 477.000, otro con 889.000. O sea, es una salvajada. O sea, no es un... A ver, yo creo que la finalidad de estas cosas es gente que nunca ha usado YouTube para grabarse, se graba y gana una consola. No es gente profesional que hace estas cosas. Porque al fin y al cabo la gente profesional... que tiene 800.000 seguidores, Nintendo ya le enviará una consola seguramente y juegos. Que yo creo que hoy en día funcionan así las cosas. Sí, total, de todos esos, hubieron 15 canales de YouTube. 15 canales que ganaron. Y de esos 10 ganadores de los 15, 10 estaban relacionados de una forma u otra con esas bases que tú has leído, o sea, con Nintendo. Es decir, han sido colaboradores de... publicidad, de eventos, les han dado amigos para promocionarlos en sus vídeos. Incluso hay algún youtuber, según he leído, que es compañero de piso del que lleva la cuenta de Nintendo España, con lo cual ya estamos hablando de que esto huele un poco mal. Y vamos a leer cada youtuber ¿qué ha pasado, no? Que ha ganado, o sea, cada youtuber que ha ganado, qué relación con Nintendo tiene. Es decir, hay aquí una investigación de la leche, ni CSI, ni la CIA contra Trump, ni hostia, sino aquí se lo han currado un montón. Currado un huevo, ¿eh? Y esto huele súper mal, o sea, apesta. Pues vamos a darle. Y sí, mira, vamos a leer. Las causas de la descalificación de los 15 canales de YouTube sucedieron por la sospecha de incumplir el artículo que ya se ha leído. En YouTube, uno de los requisitos para poder publicar vídeos con imagen y sonido de videojuegos de Nintendo es solicitando un partner específico con el que Nintendo se lleva un 60% de los beneficios de la publicidad. Es decir, si tú haces un vídeo analizando un juego de Nintendo, se escucha música o una consola, o hablas de una noticia de Nintendo, que ya hubo polémica con esto, con el tema del dinero que se va a Nintendo se lleva el 60% de los beneficios que te lleves tú por publicidad de ese vídeo. Sí. Si te lleva 100 euros, Nintendo se lleva 60 euros, ¿eh? Sí. Sin hacer nada. Que yo veo lógico que se lleve un tanto por ciento, pero bueno, el 60% estamos hablando de las royalties que se llevaba con WiiWare. Que sí, hace un tiempo hablamos, hace muchos años, hicimos una entrevista con Akaoni Studios. Verdad, sí. Y Off the Record nos contó cosas bastante... de usureros. Que si se dice... Bueno, cosas que sorprendían, digamos, ¿no? Sí, muy sucias, ¿vale? Entonces, de todos modos, esto no parece ser la razón principal por iniciar una relación laboral o mercantil con Nintendo. Aunque no se menciona a todos en los afectados siguientes párrafos, se intentará explicar los motivos o casos reseñables para ser descalificados. Exacto. Va a decir que la fuente, ¿no? Es topofarmer.com, que lo ha explicado... De Pepitilla Almendra. Digo porque aquí vamos a leerlo por encima, más o menos, pero no vamos a entrar en todos los detalles del artículo. Y por si queréis vosotros luego investigar. Sí, pero vamos a... Pues sí que vamos a leer de cada usuario, sí, para que se sepa la verdad.
Esto es corrupción. Esto es como si en el ayuntamiento yo soy concejal y mi cuñado que está en paro, constructor, y cedo un terreno, o mi cuñado que está en paro y está todo el día en el bar, le digo, oye, toma 3.000 euros al mes. No, o te pongo aquí, hay 5 tíos que tienen titulación en floreros o floristas o jardineros, y tú te vas, metes a trabajar y no sabes ni recortar un seto, y te vas a cobrar 1.800 euros, y los otros en el paro. Exacto. Bueno, venga, vamos ahí. El primer usuario es Naishis y pone: no declaró nada durante la polémica hasta que Nintendo hizo público la nueva lista de ganadores. Hay que añadir que Nintendo, después de toda la que se lió, porque en Twitter le cayeron la gente diciendo: hostias, estafadores, corruptos, hijos de puta, cerdos, cabrones. Y ahí Nintendo España tuvo que recular y decir: bueno, sí, la lista de ganadores es... Es que además son sus propias bases. Si sus propias bases, o sea, son así de gordos que no. La lista de ganadores está mal, vamos a rectificar y... Nos sentimos, hemos aprendido los errores y no lo vamos a ocurrir. Yes. Y dice, Naishis es la pareja de Francisco Jurado, de la web DS Symphony, que sí ha colaborado con Nintendo en múltiples concursos de su canal. Es decir, en la base exponía que no tienes que tener ninguna relación de amigo ni nada. Ya ves. Luego dice su relación... Bueno, sí, sí. Dice, su relación con DS Symphony dispone, por lo tanto, de un trato preferente por parte de Nintendo que le facilitaría el acceso a una Switch con la que crear contenido fructífero por su canal, para su canal, y beneficioso para la compañía. Siguiente, ¿no? El siguiente. Ana Destino. Su destino es que no tuviera Switch. Es buenísimo. Es otras afectadas, esta vez por haber sido promotora de Animal Crossing New Leaf, tal y como declara en uno de sus tweets. O sea, ya hay gente que ha buscado en el timeline de X tiempo. Date una cosa, tiempo libre, está bien. Sí, pero... que sí, que una cosa no quita la otra. Se lo ha currado. Se ha currado. Tiempo libre. Tiempo libre. Otra cosa te voy a decir. Ha currado en un evento de Animal Crossing, sí ha tenido una relación, aunque no haya cobrado. Nosotros conocemos a uno... Cosplay y de todo, ¿no? Cosplay y de todo. Tampoco podría ganar. Mira, voy a reservarme el comentario sobre... Una persona que nos ama y nos frutos a él. Sí. Hasta aquí podemos leer. Te quiero. No sé si viste las flores en San Valentín. Igual no llegaron. No llegaron. El siguiente es Papi Gaby, excelente nick. Es un buen nick. Ya, o sea, no. Pero bueno. Dice, sorprendió su aparición en la lista de ganadores, ya que no es secreto que participe activamente con Nintendo en eventos y concursos. Sin embargo, cuando se abrió la polémica, fue el primero en renunciar al premio en un comunicado de 2 vídeos de Twitter. Primer tweet, segundo tweet, se puede ver. Bueno, al menos tuvo la decencia de... Cuidado. De regular. Voy a añadir una cosa. Creas la polémica, he ganado, y ya subo 2 vídeos explicando que lo voy a dejar... Quedo como excelente persona y gano dinero y visitas y tal. Con los sí, no, se suele aprovechar, sí. Pero bueno, al menos, aunque sea con un fin lucrativo, digámoslo así. Pero al menos también es porque la gente. Ya, claro. Pero bueno, coño, el resto... si participa en las bases. Ya. Ya, ya. Bueno, luego ahí el señor Don Tomás Gamer, que no sé si es de familia de Tomás Roncero, no lo sabemos. Tomás Turbado. Sí. Nunca ha hecho la broma. No, declaró en un vídeo de Twitter su postura ante el resultado del concurso. Aunque poco después. Hizo saber que fue descalificado el concurso antes de que se conociera la rectificación de Nintendo. Aquí no añade si ha colaborado o no, pero se supone que sí. Se supone. Se supone. Luego viene Sliver, ¿no? Sliver. Dice, sin duda se trata del caso más polémico tras descubrirse ganador el compañero de Pise... Empieza otra vez. Dice, sin duda se trata del caso más polémico tras descubrirse ganador el compañero de piso de Enrique Marcellán. Ese es el del palco. Antes, del palco. El del palco. El community manager, ¿no? Enrique Marcellán, que es ni más ni menos el Relaciones Públicas de Nintendo Ibérica. Madre mía. O sea, estamos ya rozando... El CEO casi, ¿eh? Joder. Casi Miyamoto. Es que es un tío que cobra dinero. Este es el que pone en el avión de Twitter y dice... No podemos contestar, pero leemos todo. No sé si lo has leído. Pues yo le pondré... sé que no vas a contestar, pero me cago en tu puta madre. Por ejemplo, que lo vas a leer, ¿no? A lo mejor. Y dice... Y entre otras cosas, responsable de este concurso. Es decir, yo hago concurso y a mis amigos... Claro. Switch para ti, Switch para mí. Sí. Claro que sí, guapi. Dice, Sliver se ha disculpado públicamente. No sirve. O sea, es como... Le pego una puñal a alguien y luego digo, hostia, lo siento. Iba borracho. Iba borracho, salvas a Susana de la Guardia Civil. No, o sea... No me puede sirve. Ser, no sirve esa disculpa. Una disculpa no es sincera. Porque no. Tú ya sabes, si sabes las putas bases de concurso que las has puesto tú... Claro. Lo que tienes que hacer es cerrar tu canal de YouTube, devolver el dinero... Y renunciar a tu cargo en Nintendo e irte a tomar por el culo. Y te vas a otra empresa. Y al paro. Es una puta vergüenza para Nintendo. Gente como tú sobra en Nintendo. Claro.
Luego dice, sí, sí, la Nintendo del Mini Navidad. Para claro. todos. O sea, hay nintenderos, ¿vale?, que justifican estas cosas. Seguro. Sí, sí, lo he visto. Dice, bueno, hace buenos vídeos, no lo sabía. Claro, claro, no, sabía, no, no. Como la infanta, tampoco sabía nada. ¿Verdad? Tampoco sabía nada y venga. Mira, multa que vas a pagar tú y yo. O sea, todas las cosas. Sí. Bueno, volviendo al tema, o sea, es, no es, esa gente no es Nintendo, es una cosa que ya es, veremos en su momento cómo se trata. Y que sepa de que viene el vídeo, pues caga, ya, ya sabrá de qué va. Pero lo mejor que viene es ahora. Bueno, Silver se ha disculpado públicamente en un hilo de Twitter. Ha puesto, no lo siento, lo voy a ocurrir. Perdón, hashtag, perdón por el retraso. Y lo mejor es esto, dice, y aunque Enrique no tenga nada que declarar al respecto, porque él suda los cojones, a mí no va conmigo... Parece ser que tenía la imperiosa necesidad de alegrarse la vista en medio de la polémica. Alegrarse la vista. Vamos a ver el enlace. Porque aquí ya estamos hablando de cosas un poco... ¿Cómo se ha pajeado mirándolo? ¿Turbias? Ah, vale. Nos pasa... hay un enlace de Twitter del señor Enrique Marcellán, que no sé si sabes que ha salido un Fire Emblem para Android. No sé si para iOS también ha salido. No sé, ni me interesa. Y cuelga dos imágenes del juego, de dos personajes. Me ha hecho una figura en 3D, ¿sabes? Eso que es un amiibo. Ya, ya, pero que es... ¿o es una foto de él? Sí, ah, vale. Se ha hecho un amiibo, supongo, del mismo. Para darle... Mira, bueno, mejor me callo. Y lo que pone... Él pasa de todo, ¿eh? Yes. Si tú ves el timeline, pasa de todas las cosas. Bueno, y el tweet que pone... Necesitaba unos pechotes esta noche. Y fue la tía esta de... Fire Emblem Heroes. Camilla, soy Camilla, ¿no? Pone ahí. La princesa primogénita de Nor. ¿Necesitas mi ayuda, cielo? Pues estoy a tu servicio. Bueno, luego pone en su... Es que, mira, voy a hacer salvame, voy a hacer honor a ese comentario. Luego pone en su perfil que el día 14 de febrero, el de San Valentín, y lo de 50 sombras de Grey, le dice a uno, pizza, helado, chocolate y 50 sombras más oscuras. A ver si pillamos allí más fácil. Total, me está diciendo que eres un... ¿Estás soltero? ¿No? Y que vas algo desesperado. Y que te bajeas con... Hentai, podríamos decir. Bueno, seguro que muchos de los escuchan también. Sí, bueno, pero es igual, lo que no puede ser es... Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Esa no. Prefiero tener a alguien al lado que se pajea con Hentai que con 50 sombras de Grey. Eso también. También te lo digo. Pero esta persona va a razonar. Este no. Es que mira, Enrique, o sea, está riendo de la gente. Y además te voy a decir lo que hemos dicho antes. Nos han pasado una scam. Tenemos un infiltrado en un grupo de WhatsApp donde está este personaje. Búscalo. Y su teléfono y todo, topo, ¿eh? Topo. Su teléfono y todo. Tengo tu teléfono, o sea, te puedo llamar. Enrique, tranquilo. Antes era Pepe, ahora es Enrique. Pepe, a su lado me parece excelente persona. Pero de aquí a Lima, ¿eh? Y vamos a decir que este hombre está diciendo que el nuevo Zelda es igual de difícil que un Dark Souls. Cuidado, este hombre lo que sabe de videojuegos. Sí, sí, guay, pero si ya hemos visto todo. Ya está visto. O sea, compañero de piso, corrupto, el dibujete este chino, que es japonés, pero chino, poniéndole los pechetes. Haz el favor. Relaciones públicas de una empresa. Haz el favor. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo? O sea, haz el favor. Que estás en un puesto de responsabilidad. Coño, no hagas estas tonterías. Pareces tonto, macho. Regalando consolas y todo. Es que al final te pillan. Es que te pillan. Al final te pillan. Haz un concurso, hazlo bien y cae como un señor. Y en tu puto perfil, o sea, deberías tener un poquito de decencia y decoro. Que es una figura semipública, digámoslo así. Sí. Porque es relaciones públicas de Nintendo. ¿Qué voy a pensar yo de un perfil de alguien de relaciones públicas que pone esas cosas? Es un mindundi. O al menos intenta, que si tienes un perfil de Twitter, intenta. Oculta, o sea, que no se sepa que eres. Exacto. Porque ahora se ha descubierto, no sé si se ha descubierto porque la gente se ha ido de la lengua. Porque sé que hay mucha gente que está cabreada y tiene ganas. Por eso. Porque al final te creas enemigo. Por eso. Mira, Enrique, yo, o sea, no voy a ir a Madrid, porque no voy a ir. Pero ten cuidado, no te lleves un susto, porque hay mucha gente enfadada. Solo te digo eso. ¿Susto de qué? No sé, que diga que por la calle la salte metido en un huevo. Que le digan estafador, ponme un tortazo, no lo sé. Joder, nos van a cerrar el boca, ¿eh? Pero aquí no estoy en Madrid, yo no voy a ir ahí. Para tengo ya de trabajo, o para encima ir ahí hasta coger ave, todo. Dar un bofetón. Ya, ya. Pero sí que es verdad. Estás incitando a la gente a que. No, pero bueno, con la ley mordaza y todas esas mierdas, igual voy 2 años a la cárcel. Por eso. Y la infanta no, eso sí. Infanta no. Lo demás. Bueno, vamos a leer el siguiente. Sí, yo creo que sí. Igual nos envía una querella el pavo este. Ya cortaré algo. Sí, luego no cortaré el muerto, Es que me enciendo, macho. Normal, para no encenderse. Me enciendo, joder. Fogonazo ahí. Fin. Venga, loquillo. Gun Monkey 2, ¿no? Supongo. GM2, loquillo.
declaró en un vídeo su postura acerca del concurso criticando algunas de las reacciones de los nuevos ganadores en la lista rectificada. También declaró en otro tuit que un trabajo anterior con una agencia de publicidad podría haber sido la causa de su relación anterior con Nintendo. Coño, es que está blanco en botella. Y ahora ha criticado a la gente que ha ganado legalmente porque les critican a ellos porque han ganado ilegalmente. A ver, ¿qué quedamos? ¿Qué haces? Bueno, y aquí estamos con... Hay dos, ¿no? Hay dos, no sé. Se llama Akane-chan 89 y fucking Charmander, un tío que se folla a lagartos rojos. Sí. A ver. Dice, Akane-chan 89 se defendió en Twitter al ser objetivo del acoso de otros usuarios y también compartió su postura crítica sobre alguno de los nuevos ganadores. Es decir, criticamos a los nuevos ganadores. Cierto. Porque yo no estoy... Me la han quitado y yo tenía el caramelo y ya me la han quitado. Pues sabes que puedes hacer, te la bajas y te la compras. Exacto. Y no que me la regalen. Y te dirá, no, pues si yo trabajo. Estoy en paro. Sí, o mejor dice, no, si trabajo. Acabar zanjas. Exacto. Y fucking Charmander, por su parte, se ha limitado a compartir las opiniones de otros compañeros youtubers mediante retweets. En plan... cagao. Su relación con Nintendo se debe a la promoción y concurso de si te gusta Pokémon, te gustará Fire Emblem Fates. Vídeo de Akane-chan y tal. Luego el siguiente es Ábrelo Game. Los colaboradores del canal no han declarado nada tras haber sido descalificado el concurso. Otro de sus canales, Ábrelo Toys, recibió amigos de regalo de parte de Nintendo para promocionarlos, como se puede observar en el vídeo, como si fueran juguetes. Entonces luego no hay amigos en las tiendas, la gente se pelea y a estos cabrones les envían de esto y encima ganan la Switch y encima lo quieren todo. Mira, me cago en tu raza. Solo eso. Siguiente. Siguiente es Lira Gamer. Aquí cuidado, porque al ser mujer... nos pueden cerrar el podcast. Cerrar el podcast. Una llamada al 016. Nos deja rastro, calabozo hasta el lunes y exacto, cuidado. O sea, aquí vamos a pasar de 10 puntillas. Dice, en su página de Facebook, Lira Gamer declara que colabora con Nintendo... y que en sus concursos solo puede participar los usuarios de España. Uno de los beneficios de ser colaborador de Nintendo es que te brinda acceso a premios exclusivos para concursos. No todo el mundo consigue vía libre para organizar esta clase de concursos. Es decir, yo tengo X medio, ya sea un canal de YouTube, Facebook o lo que sea. Viene a decir que os jodáis, básicamente. Te jodéis, Nintendo, ¿no? Me da para hacer concursos, regalo cosas, gano visitas, gano dinero, gano publicidad y todo el mundo feliz. Y encima, gano una Switch. Exacto. Lo quejáis por gusto. Vale, Natsuki Cell. No ha declarado nada acerca del concurso. Natsuki Cell colaboró con Nintendo en un concurso de Super Mario Maker 3DS. Seguramente ha huido del país. Seguramente. Siguiente. Macha Casaurio. Actualizado el 09 del 02 de 2017 a las 19:30. Un colaborador anónimo se ha puesto en contacto con el blog para darnos un detalle sobre su conexión con Nintendo. No se sabía. O sea, hay gente ya que está ahí, sí, ahí teclado, letras de Matrix en la pantalla y contarle sacar información. Machacasorio es amigo de Blessur y colabora frecuentemente con él en numerosos vídeos y viceversa. No entiendo esto. En numerosos vídeos, coma, y viceversa. Pues que el... ¿A José prefiero tocar Telecinco? Puede ser. Ah, vale, entonces no. O al revés. Era esa la duda. Cierto. Dice, Blessur también formó parte de la promoción... y concurso, si te gusta Pokémon, te gustará Fire Emblem Fates. Tras conocerse la descalificación de Machacasaurio, su única declaración acerca del curso es esta respuesta a una persona. ¿La respuesta? ¿Te das cuenta de que tú estás en el mismo volado? Es un... La respuesta es... No, al final no. Pero la gente le decía, bueno, o el tipo este, bueno, es Machaca, al final resulta ganador a Switch. Estoy viendo el vídeo de bola y estoy flipando. Y dice, no, al final no me tocó. Y la gente dice, puta vida, yo quería ver tus vídeos. Pues mira, que os follan a los dos, así es válido, ya está. Hostia, se ha ido aquí el... Bueno. Bueno. Hostia, sí que falta la mune. Sí, Joder. No vamos a acabar nunca. Joder. Vale, vamos. Ahora vienen tres. La puta que os parió. Bueno. Puñazo, sí. ¿No? Puñazo. O puñazo, que en catalán sería puñazo. Bueno, puñazo. Te meto un puñazo, sí, primo. Seguro. Pigal Leven. Aún pendiente de actualizar. Estos nombres tendrían probablemente relación con Nintendo por concursos promocionales o casos similares, aunque todavía no se han encontrado pruebas. Están ahí investigando. La científica. La NSA. La controversia no acaba aquí. Los canales que en algún momento tuvieron relación con Nintendo estaban invitados a participar en el concurso, según informan algunos de los afectados. Resulta un tanto extraño por parte de Nintendo Ibérica que no hubiera alguna clase de control o que enviaran un comunicado interno o privado de los más influyentes. A día de hoy se desconoce si Nintendo compensará a los calificados por malentendido. Algunos nombres de la lista certificada de los ganadores también reparten discordia. Me gusta eso de repartir discordia. Sí. Nosotros también repartimos discordia. El siguiente se trata de Robbie 23. Uf, comedazo. ¿Pero a quién?
Dice, durante el día de la polémica solo dedicó Twitch para promocionar un libro y únicamente empezó a responder al rechazo en las redes sociales tras conocerse la lista rectificada. El rechazo se debe a la cuestionable calidad del contenido del vídeo, que se limita a un gameplay de Super Mario Maker mencionando detalles de Switch. O sea, ya es patético. Este sí que lo han pillado. Ya ves. Hace un vídeo y habla de Switch. De Mario Maker, sin currárselo. Ha explicado en un comunicado que renuncia públicamente al premio concurso. El siguiente ganador pasa a ser Stifler Walker. Ranger Texas. Siguiente son Rupchite de Lord. ¿Habéis visto que mafia? Y que amiguismo y que compadreo. Y siempre que... va aquí todo el amiguismo, siempre pasa en todos lados. Es asqueroso. Pues esto ya huele, ¿eh? Es que esto es. Rupchite de Lorca 8. A día de hoy sus canales únicamente disponen de un vídeo, el que emplearon para entrar en el concurso. Según declara Rupchite en la descripción de su canal, la existencia del mismo no depende de él. También ha protegido su cuenta de Twitter y no puedo determinar si cumple con el requisito de compartir el vídeo en Twitter para poder participar. Pero bueno, si lo ocultas porque lo oculta o esconde. Si puedes candado porque tiene miedo. Venga, va, siguiente. Embro. Embro. El canal de Embro es un en auge, empleando un peculiar estilo de edición con grabaciones de mensajes escritos en mi tomo. Hace favor, ¿eh? Hace favor. Se me da esta pereza. El día 7 de febrero, Embro estuvo acribillando mensajes a varios de los ganadores de la primera lista, exigiéndoles explicaciones sobre por qué no había ganado. Publicó también un vídeo sobre su postura con el respecto al concurso, aunque después de saber que fue elegido ganador, subió otro vídeo agradeciendo la rectificación. O sea, al final ganó. Sí. Ya solo por... Es que me cago en él. Isierro, es otro. En respuesta al crítico vídeo de GM Gasmonkey 2 Loquillo, Isierro publicó un vídeo matizando por qué le había afectado el no haber ganado el concurso antes de conocerse la rectificación. Bueno, ahora los siguientes que ya son los que han ganado, sí. Después. Ya lo podemos... Sí, ya está. Dal lamenta y se defiende del acoso. Bueno, hay gente que ha ganado, que ha recibido acosos de los que no han ganado. De los amiguetes, de los amiguetes. De Dal Enrique Marcellán este, el de las tetas dibujadas. Este. Sí. Ahora estoy pensando que igual no sé si eso me ha excedido un poco, ¿eh? ¿Con quién? Con el señor Enrique. Bueno, intentaré cortar lo que haya que para adelante. ¿Sí? ¿Sí o qué? Bueno. Es que, ¿y si no lo llevan para adelante? ¿Pero qué te van a decir? Hombre, ha difamado. ¿Has difamado tú? Malversando regalos. ¿Eso qué es? Ya, pero que haga yo en esta empresa no es cosa tuya. Bueno, hay unas bases legales. Si no, se llamaría bases legales. Se llamaría lo que me sale del potorro. Bases de la polla, sí. ¿Sabes? Pues la vamos a denunciar nosotros por no cumplir. Vamos a ir al juzgado número 15, primera instancia en Badalona, ahora cuando salgamos, y como ya tenemos tus datos, delitos telemáticos, porque has jodido la ilusión de gente, Nintendo Switch no puede acabar así. Exacto. Y bueno, este acontecimiento pues ha salido en muchas webs. Bueno, una de ellas es Gaming Reinvented, ¿no? Y Nintendo Everything, Go Nintendo, o sea... Bueno, básicamente viene a explicar un poco lo mismo que hemos explicado un poco por aquí. Y hacen un poco un detalle, sí, de... Sí, me gustaría leer un par de tweets, ¿sí? que estas webs resaltan. Por ejemplo, que gente ya famoseta, pero que, sí, experto, que critica esto. Poco experto es uno de ellos. Que dice, mucha casualidad que las mismas personas con relación evidente con Nintendo es, refiriéndose al Twitter, siempre ganen sus sorteos y sus concursos. Corrupción al poder. Ya. Y luego el Hyrobyte este, que yo lo sigo... En 3DS, bueno, antes, ahora ya no, ¿no? Estaba en un medio de Nintendo, no sé, en la revista. Sí, pero algo me comentó. Hizo lo del pirateo de 3DS. Sí, pirateo también tiene algo que ver. Que y yo por eso creo que a raíz de ahí... Sí, que lo echaron. Si me equivoqué, sí, exacto, lo echaron de ahí. Que no, yo... Bueno, sí, ahí este es. Lo sigo en Twitter. Sí. Dice, pues yo pensaba que el Soy Switch Tongo era menor, pero indagando flipas todavía más. Leven tiene casualmente el partner con Nintendo. Bueno. Lo que hemos dicho... Hay mucha corrupción, porque esto es corrupción. Sí, aquí ponen, en la web esta ponen, en otras palabras, Nintendo ha creado el Gamergate 2.0. Pero Nintendo España. Lo que yo, bueno, hemos puesto en Twitter y tal, es que a ver si esto, yo creo que habrá llegado a las manos de Nintendo UK, que es la que tiene que mover el codarro y aquí que rueden cabezas y tal. Porque tú, es que mucha gente estará con... Él se cree que esto... No, esto es una compañía de videojuegos y esto es ocio, es... Sería, pues ¿sí? No. Sería. Bueno, en OK Diario, mejor gran periódico de mejores redactores. Sí, verdad, ¿eh? Ahí trabaja Eduardo Pinda, también, sí, creo. Bueno, hizo esto, ¿no? Un titular, una noticia, dijo, no, Nintendo manipula el concurso para lanzar su nueva consola y da 15 de los 20 premios a sus empleados. Que, a ver, son ¿qué? Empleados realmente. Son empleados. Porque si yo te estoy dando un beneficio o porque tú hagas un trabajo para mí, una empresa, exacto, entonces exacto. Eso es un empleado. Y si tú haces un concurso y yo ese concurso te regalo lo que estoy concursando a un empleado, ¿eso qué es?
Pues mira, hay una frase del comunicado de Nintendo. Es que miente encima, confusión. Ya. Dice, la famosa compañía de videojuegos ha querido lamentar la confusión generada. Abro comillas, por la resolución de este concurso y agradece vuestra participación en el mismo. Cierra comillas. Concluyen en el comunicado. ¡Qué confusión! Pero ¿quién se ha confundido? Nadie ha confundido. Es unos hijos de puta estafadores. Ya está. Lo que pasa es que ha dicho, si sois amigos, si cuela, cuela a un concurso para ver que hay alguien tiene posibilidad de ganar cuando es mentira. Claro. Y ya está. Claro. Y sois unos hijos de puta. Y eso es lo que pasa. Es que es verdad. Sí, sí, ¿o no? Es la puta verdad. Pues ya está. Que hagan las cosas bien y encima que lo hacen guarro y encima... Se excusan como, ¿no? Timando. No lo habéis entendido. Es como sí. Miyamoto. No habéis entendido el juego simétrico. Es que somos tontos todos. Para Nintendo. Cojones ya. Yes. Bueno. Y bueno, como habéis visto... Hasta aquí el especial, digamos, corrupción, ¿no? Hoy ha sido un poco especial corrupción en Nintendo. Lo hemos hablado por encima. Para que la gente viera lo... Porque como sea, sabemos que hay mucha gente que nos escucha de fuera de España. Y a lo mejor nos han tirado. Gente de México... Exacto, de México, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Las bolaseras, coche... Anda, que aquí pasa eso y los pelan a todos. Ya ves. Los colgan a todos ahí, boca abajo, y se comen... Te lo digo... Enrique, ten suerte que... No, esto no es México. Si no, porque allí en México coches volando, dando vueltas de campana con fuego, explosiones... Es que verdad, ahí están loquísimos. Yo no sé... Bueno. Bueno, si amenazan hasta la policía y los cuelgan... Una jueza la mataron, por lo que se metió no sé cuántos... Y periodistas, y periodistas. Y todo esto. ¿Qué te crees que no harían a alguien que hace así? Imagínate que es un concurso. Imagínate, es un concurso, ¿vale? Sí, sí. Y a un tío de estos locos que está dentro de una mafia... Le ve eso y se siente ofendido diciendo: me he estimado, mentira, tal. Que pues pasa de todo ahí, ¿eh? Yo te digo eso. ¿Qué pasa aquí? Ah, el Twitter. ¿Qué hacéis con la Switch? Ya lo he visto ya. Bueno, el amigo Mafra, ¿no? Tenemos la Switch en primicia. Si lo podéis ver Switch en Air. Lo podéis ver en el Twitter de Juan Pimín. Sí. Y nada, eso. Hoy el podcast ha sido especialmente dedicado a esto. Había que destacarlo, ¿no? Pues que ha sido gordísimo, sí, ¿eh? Aunque... Se ha venido bien por eso, ¿eh? Sí, ha venido bien lo de la corrupción. Y si te parece, vamos a comentar, como ya hemos dicho que lo vamos a comentar, lo de la NES Mini. Sí. Que ha desaparecido la noticia, pero ahora han conseguido... Te lo explico rápido. Han conseguido que funcionen juegos de Game Boy Color, sí, Super Nintendo... El tema es que NES Mini está basada en una Raspberry Pi, sí, de 2, ¿vale? Entonces, evidentemente, como eso está trillado o no, lo siguiente, claro, no han tardado los hackers, que tampoco son hackers, es gente que le mola picar código y tal, programar, bueno, etcétera. Entonces, lo que han hecho ha sido decir, vale, pues como es una Raspberry Pi 2, pues la vamos a violar, porque ya saben cómo va. Y han conseguido instalar emuladores, porque la Raspberry, aunque en teoría puedes hacer Arduinos y cosas de estas, pero la gran mayoría de personas la utilizan para hacer emuladores, porque son pequeñitas y funcionan bien. Entonces, la Raspberry Pi 2 ya consigue ejecutar, o mejor dicho, NES Mini, de juegos de Super Nintendo, de Game Boy, incluso de... De Neo Geo. Sí, incluso 64, pero por tema de potencia, rasca un poco. Le cuesta. Pero bueno, para que queráis tocar alguna Raspberry, con la Raspberry Pi 3 ya esto se puede hacer. Incluso parece ser, si no me equivoco, que puede emular hasta juegos de GameCube. Eso lo he leído. Y si ya... Una cosa, si puedes emular juegos de GameCube... De Wii estará a punto, ¿eh? De Wii tienes que estar a punto, porque Wii es una GameCube 1.3. Por eso. Por decirlo de y alguna de forma. Wii U... Le falta poco ya. De Wii U... Raspberry Pi 4 o 5. 6, 7. Bueno, total, si buscáis en internet, yo se lo pasaré en el... Una pregunta. Dime. Para el usuario que tiene una NES Mini y dice, vale, yo quiero modificarla, ¿cómo la modifico? No lo he investigado demasiado, pero creo que lo dije la otra vez. Hay que tocar algo de la carcasa. Creo que había un software para PC, para Windows. Sí. Como NES Mini tiene un micro USB. Uh-huh. Lo enchufas a USB ordenador. Y a partir de ahí... Ese programa te permite acceder a las ROMs de la consola, ocultar las que no te interesan, añadir nuevas, lo que quieras. Entonces, instalar emuladores. Me estás diciendo que hay una especie de firmware actualizado. Claro, el tema es si la consola no utilizase el puerto USB para alimentarse, sí, sino que llevase otro tipo de conexión,
sería un poco más complicado, o habría que abrir la carcasa ahí para poder hacerlo. Pero claro, como han hecho con USB, pues sí, te ha tirado. Entonces, puede ser que salga, o no sé si está ya, porque tampoco lo he mirado mucho, un firmware con un sistema operativo, no sé si será el mismo, basado en el mismo, que te dirá. Puedes seleccionar consola, NES, Super Nintendo, Game Boy. Seguramente sí. Sale los juegos con su carácter. Seguramente etcétera, sí, porque etcétera. El software más famoso para Raspberry, para emulador y tal, es RetroPie. Y RetroPie te permite eso, seleccionar el tipo de consola que quieres. Neo Geo, no sé qué tal. Bueno, incluso hay en Mega he visto un archivo que ocupa, no sé si son, bueno, un huevo, ¿vale? No sé si son 64 gigas o una barbaridad, que te viene con un montón de juegos, ¿vale? Y ya te lo bajas directamente, ya te vienen instrucciones en un vídeo en YouTube de cómo hacerlo, y ya directamente cuando inicias la Raspberry ya puedes jugar a eso. Y aparte hay un montón de mandos compatibles en, sí, porque eso tiene sí, conexión USB, Ethernet, tal, Wi-Fi. Entonces hay mandos que son como los de, como el de Super Nintendo, sí, como el de NES, etcétera. Mira, la Raspberry Pi 3 en Amazon, también ahora. No me iba el link a mí antes, ¿eh? ¿No? No, ah, no. ¿Ves? No es verdad. Bueno, creo que la vi en MediaMarkt todavía en la web, 55 euros o así, ¿vale? Luego, bueno, si comprar una fuente de alimentación más disipadores, eso es por si alguna vez quiere hacer overclocking y tal. Pero bueno, es opcional, no es necesario. Luego, tarjeta SD 16-64, porque hay dos tipos de ROM, ¿vale? 16 con menos juegos y el de 64. Claro. Luego ahí, de hecho, aquí te recomiendan mandos de NES, mandos de Super NES y Super NES versión Pro. Uh-huh. Y Vlado ha pasado un... ¿Su mando es? Un mando que es el NES Pro, NES 30 Pro, dice que uh-huh, tiene con la Raspberry. Y por Bluetooth además, o por cable, como quieras. Bueno, tú has visto la foto, ¿no? Sí, sí. Y que la cruceta es buena. Se ve bastante bien. Vale, dice, es como uno de NES original, de grande, ¿vale? Para el tamaño más o menos. Y trae dos analógicos LR 1 y 2. Vamos, como un mando de Xbox. Ya. Yeah. Lo que pasa que no son gatillos, al parecer. A ver. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Son botones, no son gatillos. Pero bueno, es que con ese mando puedes jugar a casi todo. Que también habría que darle las gracias a Nintendo, porque hasta la fecha nadie conocía, muy poca gente conocía la Raspberry. Bueno, ahora ya. Ahora ya se ha extendido. Yo he visto incluso Game Boys antiguas que la abren. Y le cambian toda la circuitería de dentro y meten una Raspberry Pi dentro y utilizas una pantalla nueva del tamaño de Game Boy. Con más resolución. Claro, y emulas lo que quieras. Ya ves. O incluso gente que se ha hecho una Game Boy con una máquina 3D. Y se hace la carcasa, como o quien se ha hecho una NES incluso, y juegas lo que quieras. No, la verdad es que pueden salir cosas muy... Es que de ahí no sé lo que te puede costar todo, pero suma el mando, tal, no sé, 100 euros, 150 como mucho, tirando largo, ¿eh? Y ya, tienes ahí todo, los juegos que quieras. ¿Y qué más? ¿Poco más ya, no? Bueno, es eso. Hoy hemos querido dedicar el podcast así, porque también hemos ido un poco con el tiempo justo a la hora de grabar, pero la semana que viene tendremos tiempo de sobra. Yo supongo que sí. Sí. Esperemos que sí. Y haremos un podcast, creo que larguito. Enviarnos cosas, por favor, defensor, tal cual. Queremos hacer un defensor. ¿Tú crees que la web estará? ¿La nuestra? Tiempo justo, ¿no? Bueno, ya se verá. No sé, si... Es que todo esto ha venido porque no hace nada me lo comentó. Oye, la web, ¿qué tal? Como os prometí. Y estuvimos hablando un rato y tal, y le pregunté por el tiempo, ¿sabes? Porque también me se llama a decir, hostia, vale, la has ofrecido, pero bueno, yo qué sé. Y en principio, como tampoco hay que meter foro ni muchas cosas, yeah, si hago más o menos rápido de hacer. Pues, lo miramos. Esta semana está. Lo miramos. A ver, bueno, ni largo ni corto, ¿no? Pero creo que ha sido un poco intenso. Uy, que era la idea. Yo creo que, o sea, tiene material casi para enchivonarnos, ¿eh? Miraré a ver qué puedo censurar para que no me traiga a la cárcel. O... Mete un pitido. No, a mí me da igual entrar a la cárcel. Lo que no quiero es que el podcast lo... ¿Si puedo grabar de la cárcel? Ah, si puedo grabar de la cárcel, sí, sin problema alguno. Y nada, nuestra forma de comunicarse con nosotros es Twitter @escuadronpinmin, facebook.com/escuadronpinmin. Aunque Facebook no lo he mirado, Bueno, pero ahí. telegram.me/escuadronpinmin, escuadronpinmin@gmail.com. Si nos enviáis correos, lo leemos, etcétera, etcétera. Exacto. Y se me olvida alguna vía más de comunicación. Ah, sí, no, bueno. El que nos escucha ya sabe que nos escucha desde iBooks o nos se da cuenta desde Twitter. Exacto.
Bueno, eso, que no sé, que si podéis, por eso, que comentad en iVoox, like. Exacto, comentad también si queréis en iTunes. Si nos dejáis un comentario en iTunes de 6 estrellas, pues sí, sería lo interesante. No, pero más que nada porque así también nos ayudáis a, sí, a llegar a más gente, que igual llegamos a gente que dirá vaya mierda y gente que dirá hostia, no los conocía, me gusta su rollo, lo quiero. Claro, porque siempre pasa eso. Que más que nada para que os ayudéis a difundirlo, sí, el podcast, a difundir el mensaje, el mensaje nuestro, el mensaje de Big Minch. Exactamente, sí, sí. Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. Un saludo más de ira, ¿no? Un saludo a Enrique, que vaya todo correctamente en su trabajo, que cada vez que cobre la nómina piense lo bien que lo hace. Exacto. Y nada, que nos escuchamos, nos leemos. Y ahí estamos. Y a ver si para la semana que viene, no sé, a ver si podemos tener. ¿Tú crees que podemos dar la sorpresa? A ver. Eso sí, antes de chapar, acordad de eso, por favor. Enviadnos vuestra opinión si os gusta la idea que os hemos propuesto del formulario de contacto directo para enviar al defensor escrito o enviar un archivo de audio desde la propia web. O también luego, si queréis participar y enviar un post, ¿vale? Directamente escribirlo, subir la foto, redactar lo que queráis y tal. Y así tenéis pues también vuestro, digamos que es como con un foro alguien se curra un hilo de, sí, ¿sabes? Pues sí, parecido, que también pueden aportar su granito de arena. Y oye, pues mira, si entre 5 o 6, imagínate, hay 5 o 6 habituales y van poniendo ahí su talla y la sección de opinión de oyentes, ¿no? Como un periódico que tiene sección de opinión. Claro. Por lo mismo, estaría bien. Así que eso, nos dais vuestro feedback y a ver qué os parece la idea. Pues muy bien, señores, deseamos que les haya gustado el podcast, que se hayan reído, que se hayan informado, que hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que no se hayan aburrido y nada, aquí estamos a la espera de Switch y queremos opiniones de Switch, envíennos lo que piensan de la consola, si se la van a comprar, si no, qué van a hacer, como nos han enviado estos 3 correos. Exacto. Que estaremos encantados de leerlo. Sí, y si enviáis un mail al defensor, en asunto pone defensor. Defensor, por favor. Sí, porque si no, si no se pierde entre tanta mierda. Exacto, se pierde, de prensa se, y se todo. Se pierde. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el 112. 12 ya, ¿eh? Adiós. Hasta luego.